y ya nos falta muy poco tiempo para poder disfrutar una vez más como público de esa ceremonia, la más grande que tiene que ver con el cine, que es la entrega de los premios Oscar. Y nos pareció realmente oportuno hacer una especie de recorrida por la historia de los Oscar con respecto a la República Argentina. El primer dato que tenemos es del año 1974, la primera nominación, la película La Tregua de Sergio Renán, una película protagonizada por Héctor Alterio y por Ana María Picchio, que compitió con Amarcord de Fellini. La estatuilla se la llevó a la película italiana, pero fue muy válido la presentación de la película. Luego tenemos que saltar a los años 80. ¿Recuerdan Camila? La película que llevó más de 3 millones de espectadores en las diferentes salas en todo el país. Fue nominada a la gran película de María Luisa Bemberg, protagonizada por Imanol Arias y por Susu Pecoraro, pero esta vez no se llevó la estatuilla, pero faltaba el gran momento. Llegó 1986. Todos recordamos esto, Jack Valenti junto a Norma Leandro abren el sobre Mejor Película Extranjera y fue para La Historia Oficial. Para La Historia Oficial, y así llegaba el primer Oscar para la República Argentina. La misma Norma Leandro fue protagonista de un momento que no muchos recuerdan, cuando el Oscar se transmitió desde la República Argentina. Fue en el Teatro Colón, una transmisión a nivel internacional simultánea con diferentes países, y del Teatro Colón, Charlton Heston llegó para presentar el rubro Mejor Corto Documental junto a Norma Leandro, y hubo un aplauso cerrado para Sergio Renán, protagonista de la primera nominación al Oscar. Y el último mimo vino en el 2010 con la película El secreto de sus ojos. Juan José Campanella junto al elenco llegaron para obtener el Oscar por segunda vez para la República Argentina. Y ahora sí, esperemos que la próxima entrega llegue de alguna manera a inspirar a directores, actores y actrices, productores, y que los grandes ganadores de la noche sean los espectadores, que esperamos siempre un muy buen cine.